Ante la prórroga para 3 años más del proyecto de restauración del Monumento Nacional Iglesia de Carelmapu, primera autoridad comunal exige investigar por la falta de seriedad y responsabilidad en la destinación de los recursos, luego de que esta iniciativa ya contaba con una licitación. Tras cita con las entidades pertinentes, estos declararon falta de antecedentes para desarrollar el proyecto. Bueno, como dice que el estudio inicial está incompleto y ahora ellos lo quieren dejar bien completo para poder licitar y eso tiene un costo de 3 años de espera. O sea, es que si a ti te dicen que se hace una licitación y que esa licitación le faltaron antecedentes, que hubieron personas que no hicieron bien las cosas, lo razonable es que también existan investigaciones y aquellas personas que no cumplieron con su trabajo cuando debían rindan cuenta de aquello. O sea, si ese es el argumento, entonces eso es lo que debería ocurrir. Expresó la autoridad comunal su desconcierto porque las entidades públicas pertinentes, la Dirección de Arquitectura y Subdere, no se mantuvieron en contacto con la comunidad católica de Carelmapu. Añadió que le causa extrañeza que se haya vuelto a cambiar el mecanismo que había conversado para el proyecto de avance y ahora se habla de 3 años más para que el proceso se lleve a cabo. Acusa además que no está la voluntad política de los servicios públicos por ejecutar este proyecto.